Percy Santos llevó hasta los tribunales al edil de Ilopango. Temprano, este martes, ambos se hicieron presentes al juzgado de paz de la localidad. Cada uno llevaba su grupo de apoyo. Salvador Rano está siendo acusado por amenazas a muerte al síndico y ahorita está trabajando sin síndico en la alcaldía municipal. Todas las autoridades correspondientes, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía y la Corte de Cuentas, todos los tribunales me han dado la razón. Nada que decir. Dice el señor Percy que todo le da la razón donde ha ido a interponer la denuncia. Yo pienso que el señor tiene que atender a un profesional en psiquiatría. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Pero las cosas se salieron de control cuando los seguidores del alcalde Ruano agredieron al resto de asistentes, sin importarle siquiera si se trataba de mujeres. La intolerancia de los seguidores del alcalde Ruano llegó a tal grado que trataron también de impedir el trabajo de la prensa, golpeando, amenazando e intimidando. Al finalizar la diligencia, Ruano se rehusó a hablar con los medios. Únicamente habló para sus seguidores. Me voy a dirigir a la gente que me apoya, gracias. Evitó referirse en todo momento a las agresiones que perpetraron sus acompañantes. Que se diga la verdad, que Salvador Ruano es inocente y para eso... La división en el Consejo de Ilopango es evidente. No todos los días se ve que un miembro del mismo partido, en este caso Arena, lleve a los tribunales a otro. Otra comuna que igual está en problemas es la de Mexicanos, también en manos del partido Arena. Aquí la alcaldesa ha sido incapaz de solventar la problemática de la ciudadanía debido a la falta de acuerdo entre su consejo.